computadora. All right, guys. So good afternoon. This is the recording for session number 19. Today is March 23rd, and it's Tuesday. I'm going to use this recording also for group A because for some reason I couldn't record yesterday. It didn't save. So please, guys, behave. Group B. So your classmates from group A know that you behave very well, because I already told them that you behave very well. Anyways, all right, so good afternoon, everybody. So we are 28 students, 27 students in this session. Today we're gonna do like a couple of things. We're gonna have a leadership review, but a leadership review in terms of all the concepts and definitions of leadership. And then we're also going to cover, we're going to have an activity that is via Miro. Entonces ahí tienen la sección de Miro. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer por ahí. Y está el material ya disponible, ¿verdad? Voy a iniciar a compartir pantalla. No sé si ustedes logran ver la pantalla, chicos. El PDF. Yes, we can. Yeah, we can watch the screen. All right, guys. So today we're going to talk about literature. ¿Y por qué me quise detener en el tiempo para con los temas? Porque en esta sesión inicialmente tenía pensado hablar sobre la evolución de la novela, pero yo creo que antes que proceda con los diferentes contenidos que vamos a ver más adelante en las futuras sesiones, es muy importante que retomemos todo lo que hemos aprendido y que ampliemos un poquito más sobre algunas cosas que tienen que ver con literatura en sí, ¿verdad? Esta sesión es muy importante porque de esta sesión ustedes serán evaluados. El grupo A tendrá su evaluación, su quiz, el 7 de abril, y el grupo B tendrá la evaluación a 8 de abril, que es el día siguiente, ¿verdad? Entonces es después de la vacación. Entonces van a tener su quiz. Por si no han revisado, yo se los mostraba a los chicos el día de ayer. Permítanme. Si me paso aquí, ¿están viendo el campus, chicos? Yes. Great. Por si... ustedes, yo sé que son bien observadores, pero ¿notan alguna diferencia en el tablón de actividades? Miguel, dime. Que no está el London Gazette. London Gazette. Les omití el London Gazette. Entonces, ustedes solo tienen que completar las 5 actividades. Entonces, para este cómputo no tenemos core questions. No vamos a estar completando core questions. Entonces, solo está siempre el bulletin board, puppet show, timeline de SAB Historian, que es el video de 5 minutos. Estas 5 actividades le va a equivaler al 80%. O sea, bueno, cada una de ellas vale 2 puntos, chicos. Ok, si tienen un 10, por ejemplo, porque completan todas las actividades con nota 10, ustedes tendrían 8 en su laboratorio. ¿De dónde saco los otros 2 puntos? Lo voy a sacar del quiz y también de su asistencia. Por eso es muy importante que estemos grabando asistencia y de las participaciones de Miro, que son una de las cosas que voy a tomar en consideración también. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? Entonces, todo el activity board va a ser el 80% de su laboratorio. Adicional, van a tener un quiz que para ustedes está programado el 8 de abril. Y, bueno, asistencias y otras actividades que tenemos por ahí, ¿verdad? Eso es lo que se va a tomar en cuenta. Entonces, por eso es muy importante que ustedes completen las actividades. Si vamos a la sesión del día de hoy... es la sesión número 19. Permíteme.
Correcto. Van a encontrar dentro de, bueno, la sesión, las instrucciones es asistir aquí a la sesión. Luego tenemos un artículo que me gustaría que lo leyeran porque nos va a servir para la próxima clase, que es sobre qué es una novela. Hay dos documentos. Uno es el que estamos evaluando en ese momento y el otro les va a servir para completar su actividad. Pero más adelante me voy a expandir un poquito más en este tema. Ok, voy a iniciar con la clase, chicos. No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar con el desarrollo del contenido. ¿No? Ok. Como sé que hay muchas personas que les gusta participar, ¿verdad? Entonces, y yo no tengo inconvenientes con este grupo a la hora de decir, ah, algún voluntario. Ahora no voy a perder el tiempo, sino que aleatoriamente esta pequeña aplicación me va a lanzar uno de sus nombres y esa persona me va a ayudar a participar. Entonces, por ello es muy importante que todos estemos en la clase. Voy a tomar asistencia también con base a ello. Base a ello. All right. Entonces, para que no tengamos excusas, mírele, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya todo el mundo esté sabido que en algún punto la ruleta aleatoriamente va a elegir un nombre y voy a ocupar tu participación. No naps today. ¿Y qué, de cuándo tienen naps? Estos sí, pues ya van a ver. Ok, so literature. Vamos a hablar un montón sobre literatura, chicos. Términos y conceptos. Lo primero que me gustaría discutir con ustedes es el término literature. Ok, vamos a ver. La primera persona que estaba aquí era David. Ayúdame, por favor, a leer este slide. Enrique, David, Giovanni. Siguiente persona, Freddy Melvin, porfa, ayúdeme. Tomen en consideración que me ponen dos fallas, chicos. Oh. Freddy Melvin, ayúdeme a leer este slide, porfa. Okay, the word literature is derived from the Latin term litera, literae, plural, which means letter. For Webster, literature is anything that is printed and as long as it is related to the idea and feeling of people, whether it is true or just a product of one's imagination. All right, tenemos, ustedes están, like you guys are familiar with the term literature because we've been studying literature for 2 months now, something like that, like 2 months and a half. And you also took last semester, most of you took Latin American literature. So you're familiar with the term literature. Some of you already participated in the field group, in the question of what comes to your mind when you think of a literature. But it, actually, it's su origen, the etymology comes from litera, literae, which is the Latin for letter, right? Usualmente, nos viene la palabra, las letras, palabras, when you think about literature. For Webster Dictionary, anything that is printed, as long as it's related to the ideas and feelings of people, whether it's true or just a product of one's imagination. Thank you, Freddy. In Panitikin Filipino, written by Atienza, Ramos, Salazar, and Nasal, it says that, me va a ayudar a leer esta parte. Jennifer, Azucena, please. Yes, mister. True literature. Which part? True literature. Okay. True literature is a piece of written work which is undying. It expresses the feelings and emotions of people in response to his everyday efforts to live.
to be happy in his environment and after struggles to reach his creator. All right, great. We're gonna take from this part true literature, and this is an opinion from Panitikin Filipino, that it's a text. True literature is a piece of written work, which is undying. Entonces aquí lo que vamos a rescatar es la perdurabilidad. How permanent is. La permanencia en el tiempo, eso quería decir. Perdurabilidad. Perdurabilidad también. Great, that's the word. Thank you. Entonces nadie está tomando naps ahorita, ¿verdad? All right. Great. Vamos a ver. ¿Ya que definimos qué es literatura? Hay algunas cualidades de literatura. ¿Cuáles son algunas cualidades de lo que nosotros... Think about estos comentarios donde la gente dice, ay, es una gran pieza literaria, qué gran libro, qué gran texto, qué gran obra, es una obra de arte. Pero ¿qué realmente tenemos que tomar en consideración a la hora de poner estas etiquetas de es una gran pieza literaria? Entonces aquí tenemos algunas características y me gustaría que Marina del Rosario me ayuda a leer la 1 y la 2. La 3, 4 y 5 me va a ayudar Ricardo Antonio. Perdón, la 1 y la 2, Marina, y 3 y 4, Ricardo Antonio. Ninguno de los dos está en la clase. Bueno, Ricardo, entonces, ¿me ayuda con la 1 y número 2, por favor? Tampoco está en clase. Manrique, ¿me ayudas con la 1 y la 2, por favor? Okay. Great, thank you. Artistry, the quality that appeals or sense of beauty. Intellectual value, the quality that enriches our mental life by making us realize the fundamental truth about life and human nature. Great, thank you. Okay, dos características que son muy importantes a la hora para que ustedes formen criterio de qué buena literatura. Primero, the concept of artistry. It actually refers to the quality that appeals to the sense of beauty. Y eso es un poco, me va a decir, pero la belleza es relativa. Correcto. Y el arte es relativo de alguna forma, o algunas expresiones de arte son relativas a la hora de considerarse piezas de arte. O grandes piezas de arte, así como la literatura. Para un gran segmento de la población o para un limitado segmento de la población, le va a parecer bueno o le va a parecer malo. Entonces, lo artístico es un poquito... queda criterio, ¿verdad? Porque el sentido de belleza es particular de cada persona. Porque para mí, what beauty is different to your own definition of beauty. ¿Okay? Pero siempre queda esta cualidad, ¿verdad? Artistry. Y el siguiente que nos mencionaba Manrique era el valor intelectual. Think about, is this book, is this novel, is this... piece of writing enriching my mental life? Is it talking about a fundamental truth about life, whether it's fictional or non-fictional? All right. But thank you, Manrique. Let's see. Victoria Cristina, please, could you please help me with number 3 and number 4? Victoria Cristina? Okay. Suggestiveness. This is the quality associated with the emotional power of literature. 4. Okay. Spiritual value. Literature elevates the experience by bringing out moral values, which making us better person. Great. So suggestiveness. This quality, it says that it's associated with the emotional power of literature. When you think about, does it make me feel, and the question would be, does it make me feel something? Does it make me feel happy, sad? Does it make me enjoy it? You know, like, does it make me react to something? Think about something. Entonces,
Porque un texto que no te diga nada, que no te haga sentir ninguna emoción, no es un buen texto. O no es un buen contenido. All right? And the spiritual value. Y aquí haciendo la aclaratoria, el concepto de spiritual value, el valor espiritual, no está vinculado necesariamente a una reacción o a un componente religioso o de un dogma en específico. Cuando hablamos que la literatura elevates the spirit by bringing out moral values, which make us better person. Con moral values, solo quiero hacer la diferenciación acá, ¿verdad? La literatura te habla sobre valores morales. Pueden ser estos reflejos positivos o negativos, pero son códigos morales de alguna forma. Porque tanto sean estas buenas actitudes o malas actitudes. Y otra vez, esto separémoslo de cualquier religión, porque una persona que no sea religiosa puede ser una buena persona. O al contrario, una persona religiosa puede ser mala persona. Entonces, la literatura no se casa con una religión, se casa con el concepto de un valor espiritual humano. Códigos morales, valores, ¿ok? Vamos a ver en el chat, tenemos... ¿Es el written text really interesting for me? Yeah. Entonces, esa sería una pregunta, Miguel nos dice, con respecto al término suggestedness, ¿ok? Entonces, a la hora que ustedes se pregunten, o para caracterizar un texto de buena literatura, pregúntense eso. El primero sería... does it appeal to something that I consider that is beautiful? Una emoción, una reacción, un sentimiento. Does it make me feel like smart? Is it talking about any fundamental truth? Y la número tres sería, does it make me feel something about it? And then does it stimulate my moral values? Okay. Hay dos criterios más que me gustaría que discutiéramos, y para ello me va a ayudar Lorenzo José. Y quédese listo Fernando Josué después. Primero Lorenzo y después Fernando. ¿Es Lorenzo en la clase? Entonces Fernando, ayúdeme por favor. Fernando Josué. Ok, ¿cómo es que tengo 30 y 40 personas en clase? Bueno, veamos. El resto han de ser. Estos son los que no vinieron a clase. Lisandro, ayúdeme, por favor. Ok, mister. Only reading. Only reading, ¿ah? Ok. ¿Cuál sería ese quinto criterio que tenemos que tomar en cuenta? Quinto y sexto criterio. Permanence, a great work of literature endures style. This is the peculiar way in which writer Silai formed his ideas and expressed them. All right, great. Thank you very much, Lisandro. The first one is the permanence. Y yo hacía ese análisis con los chicos ayer, es como, ¿pasa el filtro del tiempo? Entonces, piensen en todas esas obras de arte literaria o esas piezas literarias que son consideradas arte. ¿Cuánto han durado? ¿Siglos? ¿Años? ¿Décadas? ¿O es algo que, por ejemplo, hay tantos libros que se producen every year? Imagínense cuántos trascienden con el tiempo. ¿Cuántos son textos como... la Ilíada y la Odisea, como el mismo libro de la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo fue escrito? Pero estas historias todavía trascienden en el tiempo. Entonces, permanence a la hora de ver la calidad de un texto también es la durabilidad. El estilo, Hilda, no sé si tenía alguna pregunta, un comentario. Yes, I wanted to say that this one is related to the meaning of literature according to Filipino. He said that is that literature is undying. Great. So it's related to permanence.
Great, buena vinculación. Ahí decíamos inicialmente, what's leadership? Okay, entonces something that is undying, that endures, that is like everlasting, right? Thank you, Hilda. And then we have style. This is a peculiar way in which writer sees life, form his ideas and express them. Okay, para mí las historias más impactantes son esas que son vistas desde una perspectiva personal o de alguna forma no sesgada o no influida por el criterio de lo que los demás dicen, sino por una vivencia que vos tenés o el escritor tiene. La historia de Salomón, de 100 años de esclavitud, que incluso fue retomada y adaptada al cine. Entonces imagínate que alguien te hable sobre la esclavitud y ese sistema opresor desde los ojos de un esclavo, una persona que fue esclavizada por su condición de afrodescendiente. Entonces ese es el estilo de cómo narras. Eso hace también estilo y técnica, sería aquí, que utiliza un escritor hace trascender a una historia. Right? Entonces, recuerden que este texto, este PDF, es el que se va a tomar en consideración para el quiz. Solo ese PDF. Okay. Entonces, tienen que estar familiarizados. Si yo les pregunto cuáles son algunas cualidades, qualities of great literature, ustedes me van a decir this. Okay. Let's give one element of literature. One element of literature me va a ayudar con el número uno. Con el número uno me va a ayudar, permítanme, Kelvin Jesús. With number two me va a ayudar Jocelyn Melissa. Y with number three me va a ayudar M. Rigoberto. ¿Ok? Kelvin primero, Jocelyn Melissa después, y Hermes Rigoberto posteriormente. Ahora hablemos sobre elements of literature. ¿Cuáles son estos elementos de la literatura? ¿No están? ¿Kelvin? ¿Kelvin Jesús? ¿No está en clase? Yes. Great. Vaya, amigo, ayúdeme, por favor. ¿Cuál sería el primer elemento a tomar en consideración? Well, subject of literature. All right. Mm-hmm. So, do I have to read it? Yes, please. Okay. Subject of literature. Any work of literature is about something. And for this reason, it has subject. All right. Thank you very much, Kelvin. O sea, la literatura siempre habla de algo. En una historia siempre tratamos una temática. Algo en particular, una emoción, una acción, un momento, una historia, un personaje, un suceso sobre algo. Y ese es el subject of literature. ¿Okay? De lo que se habla. Ahora tenemos la número dos y me va a ayudar Jocelyn, ¿verdad? Jocelyn Melissa. ¿Is Jocelyn in class? Hermes, can you please help me with number two? All right. Eric Vladimir, please. Ayúdame. Forms okay, with number two, right? Yeah, please. Okay, forms of literature. A form is a verbal and artistic structuring of ideas, like the sonnet, which contain 14 lines of iambic. Continue. Okay. Point of view of literature. The point of view is taken to mean the angle of vision of the narrator. Great. All right, Eric, thank you very much. Okay, so in this one, we have the second one, it says forms of literature.
hay estructuras particulares. Por ejemplo, nosotros hemos explorado la estructura para el tipo de verso que es el soneto, que tiene una característica que son 14 lines, eso ya lo sabemos, que sigue un pentameter iámbico, eso ya lo sabemos, que están organizados en estanzas y a la vez tiene una variación rítmica, ¿verdad? O tiene un patrón rítmico o de rima. Point of view of literature, it means that it's taking the mean angle of the vision of the narrator. Y ya sabemos que hay diferentes tipos de narradores. Narrador omnipresente, narrador personal, tenemos terceras personas, hay historias que son contados, incluso capítulos dentro de la historia que son contados por un personaje en específico, o sentamos una posición de diferentes ángulos, ¿verdad? Para contar una misma historia a veces. Lo cual a mí me llama la atención, estos tipos de textos que una misma historia sean contados de las diferentes versiones de las personas involucradas. No sé, chicos, me gustaría saber, y por favor, si me ayudan a reaccionar con un like, si ustedes ya han leído una historia, o un libro, o un cuento, cualquier cosa, que cuenten la misma trama de diferentes perspectivas por los personajes. Si han leído una historia que sea así, un libro donde la historia sea narrada, el mismo suceso, desde diferentes puntos de vista, vamos a ver. Nadie. All right. Está bien. Pero a mí esas historias me parecen muy interesantes. Por ejemplo, si hablan sobre un asesinato en particular, ¿verdad? O un descubrimiento, pero para libro no, películas creo que sí. Y posible, o sea, película, correcto. Y una película está basada en un guión, que es una forma de literatura. Entonces, no nos limitemos a pensar que ya vamos a ver los géneros de la literatura. No nos limitemos a pensar que literatura es solamente lo que viene en formato del libro. No, hay cosas que vienen en guiones que se utilizan para, que están en los play script, por ejemplo. Las películas tienen un guión que lo escriben, lo redactan escritores, guionistas. Red Riding Hood, okay, movies are based on books. Sí, incluso si no fueran basados en libros, están basados en un texto literario. Hay diálogos que son escritos. Ok, great. Muchas gracias, chicos, para los que están participando. Continuamos. Ok, son tres elementos: subject, forms, and point of view, que vamos a tomar en consideración. Ahora, types of literature. Tenemos oral literature y written literature. Ok, para ello me va a ayudar Cristian Nolasco. Velázquez Nolasco. ¿Alguien conoce a esta persona, chicos? A este estudiante. Cristian está por aquí. Kayla, please. Kayla Mercedes. Ok, chicos, háganme un favor. Vamos a hacer lo siguiente. En el chat, por favor, escríbanme quiénes sí están dispuestos a participar en la clase, porfa, para contar con esas personas. Escríbanme en el chat. Mister, tal persona, yo, por favor, no voy a perder el tiempo con eso, realmente. Great. Entonces, de este banco de personas, voy a tomarlo, ¿verdad? Gracias. Vaya, Jaira, te voy a tomar la palabra y ¿te gustaría ayudarme con oral literature, please? Okay, mister. Okay, oral literature. Literature handed down from generation by word of mouth. Examples are reader, folk songs, tales, epic, ballad. Etcetera, right? So in this form of literatura oral, chicos, we have a specific, y estas son de alguna forma las historias que se narraban y se contaban previo a la palabra escrita o
a las formas de escritura. ¿Cómo contábamos de las historias heroicas? Las contábamos de word of, like, word of mouth, right? From generation to generation. En chambres, a lo que se conocería. Correcto. Luego pasamos a una etapa quizás que es muy común, y no es que la literatura oral haya desaparecido. Siempre está presente, lo encontramos en riddles, folk song, tales, epics, and ballads. ¿Ok? Y usualmente funciona. Esta literatura oral se escribe, o se escribe primero y luego se narra de forma oral. Entonces, funciona de esas dos formas. Vamos a ver, Salvador, dígame. Yes. You were mentioning the way in which people say stories, and I know one book that we all have read. We all have read one book, the Popol Vuh, or El Popol Vuh. We all read it. And I was reading that at the beginning, it was transmitted orally. It was not written. And it was until one person from Spain, if I'm not mistaken, came to America, that story or those stories were written into paper, of course. So many of the books that we know have been transmitted orally, first of all. Sí, dentro del folclore, ¿verdad? O la idiosincrasia, perfecto. Estas historias de nuestros antepasados, inicialmente, pues fueron contadas de forma, en tradición oral. Right? Posteriormente tenemos el greater literature. Jonathan, ¿me puedes ayudar? Jonathan Ulises, ¿me puedes ayudar con number two, please? Written literature. Claro. Written literature, handwritten, recorded, or printed examples are novels, short stories, etc. Great. Igual, ¿verdad? La relación va, podemos transmitir una literatura oral a una literatura escrita y viceversa. Thank you. It is the one of the category of literature that is an imaginative form. Vamos a cuál de esas dos. Ahora ya vimos los elementos, ya vimos los tipos. Ahora veamos formas de la literatura. Hay más formas, pero me voy a enfocar en esas dos, que es fiction y non-fiction. No sé si hay algún voluntario que me quiera ayudar, chicos. Okay, I don't know if you can hear me. Go ahead. Okay, so we have fiction that is a literary work based on imagination, and we have nonfiction, a literary work that is true. Great. It's based on the difference is one is imaginative, and the other one it's based on true facts, something that happened actually in real life. Okay. Entonces, cuando veamos formas, tenemos la forma ficticia y la forma no ficticia. Y la literatura puede tomar esas dos corrientes, ficticia y no ficticia. A literary figure who offers a value of judgment or an interpretation. ¿Cuál de estos criterios será? Ahora veamos los literary figures, pero aquí no son figuras literarias como los recursos estilísticos, como hipérbole y todo eso, sino son las personas que pueden ser parte de un movimiento literario o que están en este ciclo literario. ¿Alguien que no haya participado y que me quiera apoyar? I want to participate. Okay, Diana primero. Natalie. Okay. Authors originate or initiate something. Continue. Critics, person who offers a value judgment or an interpretation. Okay. Can continue? Yeah. Read the whole slide. Right. Okay. Dramatist, an actor of dramatic compositions. Essayist, who writes composition which can be about of any particular subject. Journalist. It is a person who practices journalism. All right, great. Tenemos las diferentes figuras. The author is the person that actually creates the piece of writing.
¿Ok? Todos ellos pueden ser authors. Pero si hablamos en categorías específicas, si es un author of dramatic composition, we call it dramatist. If it's an author of essays, it's an essayist. And if something that it practices journalism, is a journalist. You already know that, right? And then we also have the critics person, por ejemplo, estos que son parte del jury para el premio Pulitzer, que es para escritos y también periodismo. Entonces, esas personas son específicas y son especializadas para ver estos criterios de qué es considerado buena literatura. ¿Okay? O todos estos premios que son asignados a las piezas literarias o poéticas. Entonces, estas son personas que llevan esa especialidad y pues hacen su criterio, ¿verdad? Dramaturgo will be the dramatist. Okay. Correcto. Se escribe piezas de corte dramático, sería un dramaturgo. Son puestas en escena. Por eso cuando ustedes a veces dicen novelista, dramaturgo, a veces en las biografías, periodista, es porque ejerció diferentes facetas en su vida literaria. La persona produjo, ya sea ensayos, dramas, novelas, de corte ficticio o no ficticio. Y tenemos los últimos dos. No sé si me puede ayudar. ¿Quién estaba ofreciéndose a ayudar a leer eso también, chicos? ¿Can I have a volunteer? Yes. David, ayúdame, por favor. Novelist. Writer of a novel and poets are authors of poems. Great. Entonces, si yo posteriormente les digo en el quiz, ok, ¿me pueden mencionar algunas literary figures en que tienen que ver con el quehacer literario? You can mention novelists, poets. Incluso si los pusiera asociar, the authors of poems are poets. Authors of novels, novelists. Authors of drama. Dramatists. And authors of essays. Yes, yes. Pensé que me iban a ayudar. Yes, yes. Great, thank you. Okay, veamos ahora la relación que tenemos entre estos dos términos. Y esta podría ser una hipótesis. History is not part of literature. What do you think? Veamos, me gustaría en el chat o que me digan, do you think history is part of literature? En el chat, veamos, déjenmelo saber, please. Well, Linda nos dice que sí, Kayla also says yes, Miriam says yes. Great. Y por el curso ya vimos que sí, ¿verdad? Linda Margarita, ¿me ayudas con eso, porfa? I don't know if you can hear me. Yeah, yeah, we can hear you. All right. Literature and story are closely interrelated. The story can also be written in this too. It's literature. Events can be written down or part of true literature, and literature therefore is part of history. Sorry right. About the noise. Great, don't worry. La interconexión que tenemos entre estos dos conceptos, la literatura y la historia, it says there is a very close relation. History can also be written, okay? Entonces, partiendo de que la historia es escrita, ya es una literatura. Events that can be written down are part of true literature. Porque, y si es truly, y si vemos en este segmento, events that can be written down are part of true literature, sería fictional or non-fictional? ¿A qué se refiere esta línea? Events that can be written down are part of literature, ¿se refiere a fictional literature or non-fictional literature?
Miguel? But I'm not pretty sure, but I think it is non-fictional facts or non-fictional written texts. Le llamamos non-fiction literature o fiction literature. Ajá, cualquier cosa. Pero yeah, en este caso, como tú lo dices, es si está basado en eventos de la historia real, entonces es non-fiction. Por ende, se le puede llamar también como true literature. ¿Ok? Literature, therefore, is part of history. A history is part of literature. Okay? Para que hagan esa asociación. Okay. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Pero no confundirlos. Solo estamos desglosando algunas ideas. Yep. Okay. Es fácil a veces perderse en cuestión de los términos, literary figures, forms of literature, elements of literature. Entonces, por favor, me gustaría que cuando estudien, diferenciemos cuáles son los elementos, cuáles son las formas. Ok. Literary, vamos a hablar ahorita sobre literary compositions that have influenced the world. Todas esas historias que han influenciado a la raza humana. Okay. Number one is the Bible or the sacred writing. La Sagrada Escritura, ¿verdad? O la Biblia. Number two, the Quran. Number three, the Iliad and the Odyssey. Number four, the Mahabharata. Number five, the Canterbury Tales. Number six, Uncle Tom's Cabin. Okay, levántenme el dedito thumbs up, una reacción. Si han leído al menos una de estas historias. Thumbs up, pero si han leído al menos una de estas historias. Ok. Great. Incluso el Canterbury Tales, los cuentos de Canterbury, fue parte de nuestro curso en la unidad pasada, en el cómputo pasado. Okay, en este caso, gracias para lo que levantaron el dedo. Jennifer, dígame. ¿O era el dedito que quería? Thumbs up. No, no, mister. Okay, great. Son historias que han influenciado el rumbo de la historia. Otra historia es historias que la historia. Pero así es. The Bible, aunque es de corte, tiene mucha trascendencia de corte religioso, pero es un compendio de historias al final. Entonces es literatura. O sea, desde ese análisis que podemos hacer, porque no es una clase de teología, sino de literatura, la Biblia es una serie, un compendio de libros e historias que se le llamó así a todo ese paquete de historias, se le llamó la Biblia o las Sagradas Escrituras. Muy importante para el cristianismo. De igual forma el Corán para el islamismo. ¿Okay? O la Ilíada y la Odisea para la tradición y la cultura griega. Otros ejemplos son, ¿quién me quiere ayudar a leer otros ejemplos? Problema si ya participaste, puedes participar porque ya vi que el número. Hi. Alejandra, ayúdame, please. All right. So, the Divine Comedy, El Cid Campeador. Wow, that's Campeador. That's the song Campeador. Okay. The Song of Roland, The Book of the Death, The Book of the Days, 1001 Nails, Arabian nice. Nights. That's really una noches. Uh-huh. Yeah. Great. Thank you, Alexandra. La Divina Comedia por Dante Alighieri, El Cid Campeador, por lo menos tuviste que haberlo escuchado, leído un fragmento en bachillerato. The Son of Roland, aquí no soy seguro si es inglés o irlandés esa historia. The Book of the Dead sería Egipto,
ya saben, ¿verdad? El libro de los muertos, así como aparece en la película La Momia. So that's the book they're talking about. And it actually exists. The Book of the Days, 1001 Nights, que es más árabe, de las noches árabes, las mil y una noches de la cultura oriental. Entonces, todos estos libros están ahí y se consideran clásicos porque influenciaron, han perdurado en el tiempo y todas las otras características que nosotros veíamos, ¿verdad? Al inicio de esta conversación. Ahora hablemos un poquito más acerca de genres, a genre of literature that does not adhere to any particular formal structure, not totally rhyming. Ok, cuando hablamos de genres, hablamos de divisions of literature. La primera división que podemos encontrar es prose o prosa. Y este es un ejemplo de prosa. Las novelas son un ejemplo de prosa. Ok. ¿A quién le gustaría ayudarme a leer esa parte, please? I can. Great, thank you. Prose writing. What? En esta, ayúdame tú, Hilde, y en la siguiente, Miguel, en la siguiente lámina. Okay. Prose writing that does not adhere to any particular form, structure, not totally rhyming. Great. An example of prose is. Continue, Hilde. Okay. Novels, a long narrative divided into chapters and events, are taken from true-to-life stories. Example, Without Seeing the Dawn by Stephen Javelana. All right. Entonces, una de las divisiones o géneros de la literatura es la prosa. Okay. La característica número uno de un texto en prosa es la escritura no se adhiere a ninguna estructura ni ritmo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver algunas diferencias entre prosa y verso. Pero otra de las características que encontramos dentro de la prosa es que, a diferencia de la poesía, que es verso, no se escribe en líneas, sino que se escribe en oraciones. You write sentences and you don't write verses or lines. Okay, so in the prose, what we write is sentences. ¿En qué los estructuramos? In paragraph. A diferencia del verso, del género del verso o de la poesía, que la dividimos no en estrofas, sino que en estanzas. Okay. Un ejemplo es la novela. La novela tiene la característica. There is a long narrative divided into chapters, usualmente dividido en capítulos. And events are taken from true to life stories, inspired by. Y aquí hay dos criterios. Una novela puede ser fictional o non-fictional. Ficticia o no ficticia. ¿Muy bien hasta aquí, chicos? Otro ejemplo de prosa sería, Miguel, ¿usted me quería ayudar aquí? Yes, I'm here. And let me see. Yeah. Second part is short story. This is a narrative involving one or more characters, one plot, and one single impression. Example, How My Brother Leon Brought Home a Wife by Manuel Arguilla. Point three, plays. This is presented on a stage. It's divided into acts, and each act has many scenes. Example, 13 plays by Wilfredo M. Dat Guerrero. Okay, esto lo escuché como que si fuera un texto puesto a leer en Google. M. Dat Guerrero. Great. But thank you, Miguel. Short stories. A diferencia de las novelas, las short stories siempre son de corte narrativo. O sea, siguen un flujo de oraciones, una narración. Involves actually one or more characters, one plot and one single impression. ¿Ok? A diferencia de la novela, que es de mayor complejidad, tiene más capítulos, tiene más puntos de vista,
los personajes se desarrollan un poquito más y hay muchas tramas dentro de la historia. Las short stories se limitan a una simple historia, a limitada interacción entre los personajes y a una impresión específica, ¿verdad? O un punto de vista. ¿Ok? Recuerden que en las características teníamos un subject. Anteriormente hablábamos de eso, de las características de la letra. Un subject, una forma, form, y un point of view. El subject en las short stories es una sola cosa. El formato sí es narrativo, tiene sus personajes, pero no tiene tanta ampliación en capítulos. Es solo una sola historia en un solo capítulo. Porque si tuviera capítulos, ¿sería una qué? Si estuviera dividido en capítulos, sería no una short story, pero sería una novel. Novel. Great, thank you. Ahora, con respecto a las plays, this is presented on a stage, las obras. Su función es de ser presentadas, interpretadas, desarrolladas en un escenario. Is divided, no se divide en capítulos, se divide en acts, en actos. And each act has many scenes. Okay? Entonces, ya ven que hay un subject en particular, las obras tienen un tema en particular, como cualquier otra historia. Tiene una forma, la forma es que se divide en actos, tiene sus diálogos que se desarrollan en escenas. Y un point of view puede ser diferente y multidimensional en el sentido de que diferentes personajes pueden interpretar la misma historia. Plays, que sería el equivalente a obras. ¿Estamos bien, chicos? ¿Hasta el momento? ¿Vamos comprendiendo todo? Yes, Mr. Otros ejemplos o tipos de prosa. Recuerden que aquí hablamos sobre los géneros. En géneros está la prosa. No nos vayamos confundiendo. Pero dentro de los tipos de prosa tenemos novels, short stories, plays. Y en ese tipo de prosa encontramos a legends and fables. ¿Quién me ayuda? I will. Thank you, Yancy. Okay, legends. These are fictitious narratives, usually about origins. Example, the Baikal legend by Pío Durán. And fables. These are also fictitious and they deal with animals and inanimate things who speak and act like people. And their purpose is to enlighten the minds of children to events that can mold their ways and attitudes. Example, the monkey and the turtle. Great. Entonces tenemos estos dos conceptos. Con las leyendas, yo creo que estamos muy familiarizados. Ustedes en el chat me pueden dejar ejemplos de leyendas salvadoreñas, porque es algo que nosotros estamos consumimos de pequeño mucho. Son ficticias, o sea, es fiction, un tipo de literatura ficticia. ¿Por qué? Porque no está basado en hechos reales. Ahora que la gente me diga, mire, la Ciguanaba, ¿sí existe? I don't know. That's, ok. Entonces, puede que a ciertas personas se les den el prototipo o características del personaje de la Ciguanaba, pero meramente el fictivo y la Ciguanaba son personajes ficticios. ¿Okay? Sobre los orígenes de algo en particular, la idiosincrasia salvadoreña. Vamos a ver qué nos está poniendo en el chat. Ay, qué miedo, el fictivo, gracias. Great. Y las fábulas. Vamos a ver, me gustaría ver, las fábulas dicen que son ficticias otra vez, o sea, no son reales, basadas en hechos reales. With animals and inanimate things who speak and act like people. Ok, partiendo del
del precepto que las fábulas dicen que son animales y cosas inanimadas que hablan y que actúan como personas, ¿cuál sería un recurso literario o una figura literaria que es muy empleada dentro de las fábulas? Entiéndase como figuras literarias en este contexto, esas como la símil, hyperbole. Personification, I think. Which one? Personification. Thank you, Hilda. Entonces, el uso de la personification, que es esta figura literaria que nos dice que a cosas inanimadas se les dan las características de humanos, entonces eso es un recurso que es muy utilizado dentro de las fábulas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Vamos a ver ese chat tan estimulante que es la liebre y la tortuga, perfecto, la zorra y las uvas. Ajá. Y tienen sus diálogos, cosas que sabemos que no es posible, pero a través de él, la personificación, atribuyendo las características de las personas, el cadejo ya quedaría en criterio de leyenda. Great. Otros tipos de prosa son, ¿qué me ayuda a leer esta parte, chicos? Hey. Great. Thank you, Alejandra. All right. So, anecdotes, these are the merely products of the writer's imagination, and the main aim is to bring out lessons to the reader. Example, the moth and the lamp. All right. Essays, this expresses the viewpoint of or opinion of the writer about a particular problem or event. The best example of this is the editorial page of a newspaper. Great. En este caso, las anécdotas ya sabemos cómo funcionan, ¿verdad? Los essays, incluso, ustedes están muy familiarizados con la escritura de essays. Entonces, ustedes caen bajo la categoría de authors, because you create something, a piece of literary work, okay? Y como escriben ensayos, podrían llamárseles, ¿cómo? ¿A las personas que escriben ensayos? ¿Se les llama? Essayist. Essayist, great. Hay diferentes tipos de ensayos. En este cómputo nosotros vamos a escribir uno en específico. Pero hay ensayos de corte académico, investigativo, comparativo, analítico, reflexivo, de opinión, y esos son los que encontramos en la sección de editorial de los periódicos. ¿Ok? Entonces, estas personas que escriben ensayos, they express the point of view or opinion, personal opinion, of the writer about a particular problem or event. The best example, bueno, como ya les decía, es editorial page of a newspaper. Y bueno, dentro de los ensayos también hay subcategorías, como les estaba mencionando, y cada subcategoría tiene su particularidad o su característica. Otros tipos de prosa son. ¿A quién le gustaría ayudarme? Me. Thank you, Natalie. Biography. This deals with the life of a person, which may be about himself, his autobiography of dirt, or that of others. Example, Cayetano Arellano by Socorro Albert. News. This is a report of everyday events in society, government, science, and industry, and accidents happening nationally or not. Great. Entonces tenemos la biografía que a veces uno dice, o sea, a veces nosotros cuando pensamos en literatura, solo pensamos en esas que vienen en formato de libro, pero vienen en formato de periódico, vienen en formato de documentos, de panfletos, o sea, eso es literatura, algo, palabra escrita, que cae en diferentes categorías, ¿verdad? Las biografías también. Entonces, es muy importante que ampliemos nuestra concepción de qué es literatura. Dejemos de pensar que literatura solamente son esas novelas o esas historias en formato de libro.
Vienen en diferentes formatos, ¿ok? La literatura es esa palabra escrita u oral, o esas historias escritas u orales, que pueden ser ficticias o no ficticias, en diferentes formatos con diferentes estructuras. Entonces yo, esa reflexión sí quiero que la llevemos de esa clase. O sea, no pensemos, all literature is just books. Ah, pero books sobre diferentes temas. Incluso el tema de literatura en las noticias, it's a report of everyday events. Y si nadie te diera las noticias, ¿cómo te darías cuenta de estas dos cosas? O sea, de todo lo que sucede, ¿verdad? Entonces, esa reflexión, por favor, llevémosla. Y oration, aquí lo voy a leer rápido. This is a formal treatment of a subject and is intended to be spoken in public. No confundamos oration con prayer, una oración religiosa, ¿verdad? Que de alguna forma es una forma de literatura oral inicialmente, quizás, y luego que fue escrita, porque incluso el Padre Nuestro, que es una oración, un pray, está escrito. ¿Ok? Pero en este corte la oración es más como lo utilizado en oratoria, un discurso. What are you talking about, guys? Ok, no se pierdan, ¿verdad? ¿Quedó claro eso? Aquí terminamos con los tipos de prosa. Ahora tenemos a genre of literature, which refers to those expressions in verse, en verso, no en sentences, with measure and rhyme, line, and stanza, and has more melodious tone. ¿Cuál es? El otro género que vamos a explorar es poetry. ¿Me ayudan, por favor, chicos? Okay. Thank you, Lisandro. Okay, poetry. A genre of literature which refers to those expressions in verse with measure and rhyme, line and stanza, and has more melodious tone. Element of poetry. Song. Poems use rhyme, rhythm, and repetition to create some effect. Rhyme is the regular recurrence of similar sounds, usually at the end of line. All right, great. Poetry refers to expressions in verse. Tomando en consideración la métrica o la medida de rhyme, line, stanza, a more melodious tone. Okay. Entonces, a diferencia del verso, de la prosa, el verso sí sigue un sistema métrico de rima, ritmo, línea, organización en estanzas y no en párrafos. Tiene un corte más melódico, a melodious tone, porque sigue ciertos elementos. El sonido, ¿ok? Se estructura, por ejemplo, el iambic pentameter. Es una forma que utiliza el soneto, que es una forma de poesía, para hacer que los sonidos silábicos o los sonidos de vocales y consonantes vayan en cierto orden. Así, el elemento de la poesía número uno que se estudia aquí es el sonido. ¿Por qué? Porque poems use rhyme, rhythm, and repetition to create sound effects. Los efectos de sonido, ¿verdad? Entonces la poesía no es cualquier cosa. Uno pensaría que, yo creo que si comparamos la prosa y el verso o la poesía, la poesía es un poquito más complicada, porque tenés un montón de elementos que tenés que ir cuadrando en un patrón. Nuevamente, a los elementos de la poesía del sonido podemos encontrar rhyme. Recurrence of similar sounds, usually at the end of line. Ya sabemos que la rima es la recurrencia o la repetición de sonidos similares al final de las líneas. Le llamamos lines, no le llamamos sentences. Porque si fuera sentences, no sería poesía, sería... Y los gritos sonando.
O sea, en poesía le llamamos líneas o versos. Y si fueran oraciones, ¿qué sería? ¿Qué género sería? Ahorita hemos visto dos géneros, chicos. Uno es la poesía y el otro es prose or something like prose, that. Prosa. Perfecto, gracias. No vamos a leer este ejemplo, pero I'm a lean dog, a keen dog, a wild dog, and long. O sea, este sonido, la que yo les decía en clases anteriores cuando veíamos lo del soneto. Okay. It is the pattern of stressed and unstressed syllables in a poem. A eso le llamamos rhythm. Este patrón de combinar cosas, sílabas asonantes, y stress and unstressed. I don't have a British accent, right? I don't know how to read in British, whatever that is. All right, we're going to continue. Poetry, rhythm. Rhythm is the pattern of stress and unstressed syllables in a poem. Si yo les pregunto, it is the pattern of stress and unstressed syllables in a poem. Rhythm. Rhythm. Okay? Along came the doctor. Along came the nurse. Along came the lady with big fat purse. Okay? Y esa combinación de, yo, ya se me salió el pedito, chico. The stress and unstress syllables. A eso le llamamos el ritmo. El otro componente es, vemos que dentro de, la, de los elementos de la poesía está el sonido. Y dentro del sonido hay elementos. Uno es la rima, otro es el ritmo y otro es repetition. En repetition, ¿quién me ayuda a leer esta lámina, por favor? Me. Great, thank you. Repetition is the repeated use of sound, word, phrase, sentence, rhythmical pattern, or grammatical pattern. Alliteration is the repetition of initial consonant count. Example, over the cobble secluded and clutched in the dark in yard. Consonant is the repetition of internal consonant sound. Example, this part of Kitten slept quietly on matted floor. Great, thank you. Okay, le puse ahí velocidad, ¿verdad? Por dos. Pero está bien, está muy, muy bien leído. Repetition es otro de los elementos dentro del concepto de sonido, que es un elemento de la poesía. Repeated use of sound, word, phrase, sentence, rhythmical pattern, or grammatical pattern. Alliteration es uno de las formas de repetition. Is the repetition de, aquí pongamos atención. Alliteration and consonants tienen que ver con consonants. Cuando tenemos la repetición en la consonante inicial, en el sonido consonante, pues ahí se da alliteration. El ejemplo decía, over the cobbles, he cluttered, clash. Y la repetición sería estos sonidos aquí. All right? In consonants, pasa que la repetición está dentro de las palabras, de las sílabas. Por ejemplo, spotted, kitten, matted, fur. All right? ¿Vemos esa diferencia, chicos? ¿Se logra apreciar? Alliteration is at the beginning, pero de consonant sounds. Consonants is in the middle, in between. Siempre de consonant sounds. ¿Queda claro eso? ¿No? ¿Están por aquí todavía? Yes, it's great. Opuesto a consonants, tenemos el siguiente elemento, que es assonance. ¿Quién me ayuda a leer esta lámina, por favor?
Mr. Assonant. Is the repetition of vowel sounds, example, jump, fuzzy, poopy, matter, refers to words with regular rhythm. Example, the sun is shining brightly now. Parallelism is the repetition of grammatical pattern. Example, through the door and up the stairs. Onomatopoeia, words that sounds like what they mean. Example, crunch, chip, roar, etc. All right, vamos paso a paso. El primero que vamos a hacerle disección es assonance. Opuesto a consonance, es la repetición, y esto está dentro de la característica de repetition. Y repetition tiene que ver con el sonido. Assonance es la repetición de los sonidos vocálicos, ya sea en el inicio o al final o en medio, aquí no hay problema. John, Fossey, Poppy. Con el meter, refers to the words with rhythm, que tiene un ritmo regular. Ahora, me quiero detener con el concepto de parallelism. Nos dice que parallelism is the repetition of grammatical pattern. En el ejemplo, veamos grammatical pattern. Through the door and up the stairs. Para que algo sea paralelo, tienen que haber dos cosas. Una cosa a la par de la otra, o similar. Si hacemos la división de estos dos elementos, tenemos through the door, up the stairs. Basado en la definición, tendrían que tener un patrón gramatical similar. ¿Cuál creen que sería ese patrón gramatical que se repite? Tomando en consideración que el paralelismo existe entre through the door y el otro sería up the stairs. ¿Alguna idea, chicos? I'm not sure if I got what you meant, but I think it's that they have, for example, the preposition of place and then the article and then the noun. Great. Awesome. That's the thing. That's the thing. Excellent. And the first one, we can see the parallelism in the patrón gramatical con a preposition. Podemos ser específicos y decir preposition of place, ¿verdad? Pero de forma generalizada es preposition. Y aquí en el otro paralelismo tenemos, en la contraparte, tenemos una preposition también. Through and up, ambas son preposition. En esta secuencia o en este patrón, lo siguiente que sigue a la preposición es the, que es un artículo. Ustedes me van a decir, ¿artículo definido o indefinido? Ustedes sabrán. De igual forma sigue un artículo. Y luego tenemos un nombre, un noun, que puede ser proper noun y todas las formas de noun que tenemos, ¿verdad? Door, stairs, or common noun, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el parallelism. Y esas son cosas que tienen que ser bien pensadas. Porque alguien dice, voy a seguir este patrón aquí, en este verso, y en el siguiente verso voy a hacer el mismo patrón. O sea, seguir la misma estructura. Voy a poner primero una preposición, luego un artículo, luego un adjetivo, luego un nombre. Por eso yo a los poetas sí les tengo un gran respeto. Onomatopía, ustedes están familiarizados que es las palabras que tienen el sonido particular. Y esto sí, una característica, y hay variables dependiendo del idioma. Las onomatopías en inglés no son las mismas onomatopías en español. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas onomatopías en español? Onomatopeyas en español. ¿Me pueden ayudar en el chat? Meow. Great, thank you. ¿Cuál otra? Mu. Ok, wow. ¿Cómo suena el perro, chicos? Great. Carlos nos pone pum. Cuando hay un sonido, un golpe. ¿Cómo le hace el perro en español? ¿Cómo suena el sonido del perro? El ladrido del perro.
Wow, wow, or woof, woof. Wow, wow. Y vean, lo escribimos diferente. Incluso el gallo, woof, sería quizás más inglés. Pero, por ejemplo, el gallo, ¿cómo suena en español? ¿Cuál es la onomatopeya para el sonido del gallo? Kikiriki o cucurucú. O en inglés sería cucurdurudú o algo así. Cucurdurudú. Ajá. En inglés americano. Good morning, dice el gallo. Ese chiste está bueno, miren. Great, that's a good example. Por lo menos ya no quedó cocorocó, dicen algunas personas. Entonces las onomatopías sí son variantes del idioma. O sea, varían dependiendo del idioma. Para que no piense que son generalizadas. Los otros sí. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Imagery. Es un tipo de poema que si se fijan habla I'm the man of 100 hats. Y si nos alejamos de la pantalla podrán ver la figura de un hat. Or do I eat the face, ¿verdad? Ese tipo de poesía es bien bonita. O sea, por la estructura y la forma. Aparte de, de una estimulación sonora, tenés una estimulación visual, lo cual pocos textos lo logran. No lo íbamos a leerlo, solo era para ejemplificar. Bueno, uno de los elementos era de la poesía era el sound, ¿verdad? Lo vemos, sound. Y tendría que ser dos, I'm sorry. Image or imagery. ¿Quién me ayuda con esto? It is the use of concrete words or details that appeal to the senses of light, sound, touch, smell, taste, or to internal feelings, as a smile. Ah, no. Sorry. Civil and metaphor, personification, apostrophe, allusion, rhetorical question, irony, synecdoche, metonymy, and hyperbole. Okay. Yo creo que es a simile, hyperbole. Okay, great. Simile, metaphor, personification, apostrophe. Okay, uno de los elementos, el primero que explorábamos, chicos, era el sonido. La poesía tiene que ver con esto melódico. O sea, tiene que ser un estimulante melódico. Pero otra cosa que nos beneficia, nos beneficiamos de la poesía es que es un estimulante visual a través del concepto de imagery. ¿Por qué? Porque estimula nuestros sentidos. Nuestros sentidos de vista, sense of light, sound, touch, smell, taste, or internal feelings. Como a través de recursos estilísticos o recursos literarios, por eso le llaman recursos literarios, porque nos ayudan a lograr el efecto visual, el efecto de imagen que nosotros como escritores queremos lograr. Así, si quisiéramos hacer comparaciones, podríamos utilizar, para hacer comparaciones, ¿qué podemos ocupar de estas opciones? Si yo quisiera hacer una comparación estilístico, debería utilizar. Sí. Metaphor and simile. Great. Ambas it depends on the way you have. Great. And la diferencia es la forma, ¿verdad? Utilizamos elementos como las las palabras en la simile. ¿Cuáles son esas palabras claves? As, such as, something like that. As and like. Thank you. Thank you, Hilda. En la metáfora ponemos dos elementos y los comparamos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien le dice tus ojos brillan o son brillantes como el sol, o sea, no necesariamente, ¿verdad? Incluso ahí hacemos una metáfora, pero también hacemos una hipérbole a veces, porque imagínense la persona toda payula, con paludismo, o sea, sería una exageración. Y si yo hago una exageración, ¿qué recurso estilístico de los que están aquí estuviera utilizando?
the one that you just said, hyperbole. I don't know how to say it in English. Hyperbole, okay? Hyperbole. Mm-hmm. Entonces, eso, porque es una exageración. Entonces, la poesía nos puede, los elementos de la poesía pueden ser sound and imagery. Y luego tenemos diferentes elementos dentro de eso, o diferentes recursos que podemos utilizar. ¿Vamos bien hasta aquí? Les dije que era un montón de contenido que íbamos a ver ahora, chicos. Pero todo esto va a venir en su quiz. O sea que les estoy ayudando a estudiar. Ok, ahora ya vemos el género de la prosa, ¿verdad? Ahora estamos en el género de la poesía. Hay tipos de poesía. Dentro de estos tipos de poesía, tenemos la poesía narrativa. The narrative poetry. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Con esta lámina quién me ayuda, chicos? Yes. Great, thank you, David. Narrative poetry, this form describes important events in life, either real or imaginary. The different varieties are epic. This is an extended narrative about heroic exploit, often under supernatural control. Example, the Harvest Song of Alegogen, translated in English by Amador T. Dauge. All right, great, thank you. Chicos, ¿esta clase termina qué horas? 2:40, ¿verdad? Sí, sí, son. ¿Cuántos minutos son? 2:30. No sé por qué siempre pensé que esta clase terminaba a las 2:40. Bueno, X, voy a pausar aquí. Gracias. Pero si quiere ya, no tengo que explicarle. Este texto, ustedes van a tener hasta el 8 de abril, porque ese es el día del parcial. Ya faltaba poco. Perdón, del quiz, no es parcial todavía, del quiz, que es parte de su laboratorio. Exclusivamente va a venir de este documento. De este documento ustedes lo estudian, lo procesan, lo internalizan. Y lo que les voy a pedir en el quiz es que me hagan esquemas donde ustedes me digan, o sea, me unan todo. Que sepan cuáles son los tipos, la forma, los elementos, los ejemplos, los recursos y todo eso. Entonces sí tenemos que manejar todo eso. Ahora, dentro de los recursos, chicos, les voy a dejar un artículo que por favor necesito que me lo lean para la próxima clase, que sería el próximo, la clase asíncrona. Este artículo, este documento PDF que exploramos en la clase, lo van a encontrar en aquí. Ahora, en Miro, si ustedes se van, hay una actividad que tienen que completar. Por favor, pónganme atención porque ya tenemos pocos minutos. En Miro ya tiene un ejercicio. Aquí están las instrucciones. Las instrucciones es... permítanme. You will be graded on participation and completion, not on accuracy. Aquí hay una separate sheet of paper. Eso no lo tomé en cuenta. I will describe a piece of writing. Entonces, lo que hacen es, ustedes van a tener 10 ejemplos de textos. Lo que ustedes tienen que hacer es identificar el género y el subgénero de cada uno de ellos. Y me van a decir, Lick, pero ¿yo cómo voy a saber cuáles son los géneros y subgéneros si no los terminamos de ver? Para ello, van a utilizar el documento A, que es una presentación PowerPoint. Entonces, ese documento número A, ese recurso A, es un texto que habla sobre los géneros y subgéneros. Entonces, ustedes lo estudian, lo revisan, sí, en parejas. Esta sí es en parejas, ¿verdad? Así como las otras actividades. Ya les voy a enseñar cómo van a hacer la respuesta. Este documento habla sobre los géneros
fiction, drama, non-fiction, folklore, poetry. Y luego tenemos los subgéneros, realistic fiction, historical fiction, science fiction. ¿Okay? Y aquí le da ejemplos, las diferentes formas y todo eso. Entonces, para completar el ejercicio de Miro, ustedes tienen que descargar ese archivo y estudiar la presentación. Para completar el archivo, este ejercicio de Miro, ustedes no necesitan el PDF. No lo vayan a confundir. No vinculen este ejercicio porque este documento lo ocupan para el quiz. La presentación la van a ocupar para el ejercicio de Miro. ¿Quedó claro eso? El PDF para el quiz. La PowerPoint para Miro. ¿Cómo voy a poder poner mi respuesta? Anteriormente lo hacíamos con notitas, pero lo que voy a necesitar que aquí hagamos es en la sección de comentario, la herramienta de comentario. Yo le doy clic aquí, arrastro y aquí voy a hacer mi respuesta, por ejemplo. Entonces yo digo, este es un tipo de fiction, por ejemplo, porque ya vi los ejemplos, vi las características, pero el subgénero es science fiction. ¿Ok? Y luego, para saber yo quién lo hizo, me pone at Hilda, por ejemplo. Hilda, y luego at, y el compañero de Hilda es, no sé, Freddy's, por ejemplo. Etiqueta Freddy's. ¿Okay? Y al final les va a quedar así. Les va a quedar un ejercicio así. Por ejemplo, Fabricio. La respuesta para mí era non-fiction. Es el género. Y el subgénero informational writing. Y lo hizo Fabricio y mi compañero Ulises. Nosotros dos trabajamos. Ustedes le pueden cambiar color si quieren. Para personalizarlo. Terminé ese, me voy al siguiente. Veo el ejemplo. Si no me lo sé de memoria, pues voy a la presentación y busco un ejemplo similar o con las características que me da aquí y determino. Hago lo mismo, me voy a la sección de comentarios, arrastro, pongo el género primero, coma, el subgénero, add las personas que están en el equipo. Y así sucesivamente hasta llegar al ejercicio número 10. ¿Hasta cuándo tienen para completar esta actividad? Pues la tienen hasta el 7 de abril. Perdón, su examen quiz es el 8 de abril. Y esta actividad tiene que estar lista el 7 de abril. O sea, tienen 2 semanas aproximadamente. ¿Hay alguna pregunta al respecto, chicos? ¿Chicos? Hola jóvenes, buenas tardes. Miren, no sé qué pasó con la transmisión de Zoom, pero se me congeló la pantalla. Espero que todo haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, pueden hacer. Les agradezco un montón. Espero que no se pierda la grabación. Les mando un saludo y pues pórtense bien, que saben que nada les cuesta. Muchas gracias.